Bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Voy a proceder a abrir los sobres que visteis en el vídeo de ayer. Esperemos que salgan muy bien. Tenemos 4 sobres de coleccionista, 9 sobres de edición y 9 sobres de draft. Espero que salga un buen contenido. Vamos a comenzar con los sobres de draft primero, que son los que menos sorpresas o menos contenido de calidad nos pueden ofrecer. Y los otros sobres, bueno, pues son los mejores, los dejaremos para el final. Ya sabéis que todas las cartas que me salgan, bueno, al menos todas las raras y todas las míticas las pondré a la venta en mi tienda de Magic Card Market, como hago siempre, a un precio bastante competitivo, que es lo que hago siempre, habitualmente. Así que nada, vamos con el primer sobre. Como las comunes y las infrecuentes tienen un valor bastante residual, bastante pequeño, lo que voy a hacer es dejarlas, pasarlas rápidamente, digamos, y centrarme fundamentalmente en las cartas que sean las más caras, ¿no? Para entendernos. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea estupendamente, para que sea un poquito mejor. Espero que no haya mucho reflejo y que se vea todo lo más correctamente posible. Así que, bueno, dejadme que coloque un poquito aquí la calidad de la cámara. Vamos a hacer un poquito más de zoom, que se vean bien los textos. Así que, bueno, vamos a por ello. Yo creo que está bien. Ya digo que os dejaré a la venta todo. De las comunes y las poco comunes no voy a hacer mucho hincapié, ¿vale? Les voy a pasar rápidamente, porque, bueno, vamos a abrir muchísimos sobres. Obviamente abriremos muchas, muchas copias de estas cartas que tienen poco valor, incluso las infrecuentes. Podemos decir también que tienen relativamente poco valor y carecen de casi de importancia, podríamos decir. Así que, bueno, vamos a ver qué raritas y qué míticas nos van saliendo. Bueno, pues comenzamos fuerte con este Desfiladero Límite Cupre, una de las Fastlands, perdón, una carta de las buenas de la colección. Y bueno, pues una isla de estas sin texto, ¿no? Sin caja de texto, que quedan bastante bonitos. Y luego, pues un token por detrás, nada de valor. Yo os he dicho muchas veces que las cartas así un poquito más chulas dentro de las comunes y las infrecuentes, si me compráis cartas, os las enviaré simplemente de regalo, así que las dejaré aparte para tenerlas por aquí a mano y os las pondré, ¿no? Porque el resto de comunes e infrecuentes pues tienen un valor bastante más pequeño, casi irrelevante, podríamos decir. Bien, vamos a por el segundo sobre. El primer sobre, ya digo, ha estado bastante bien. Ese Desfiladero Límite Cúpreo. Límite Cúpreo está muy bien, ya digo, una de las Fastlands. ¿Quién no quiere tener todas las Fastlands de esta colección para poder jugar como le apetezca? Y como digo, vamos directamente a por la mítica, que si no, al final el vídeo se hace eterno y no os quiero aburrir. Avivallamas Vengativa. Bueno, una carta que no está mal, que puede dar algo de juego. La tendremos en cuenta, la tendremos en nuestras oraciones. Y bueno, pues la típica ficha para terminar, la tierra básica, que parece que todas son sin caja de texto, así que bastante bien. De momento, bueno, el primer sobre bastante bien, el segundo más normalito, porque aunque es una carta con un potencial bastante alto, bastante evidente, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre realmente con ese tipo de cartas a largo plazo, si realmente tienen algún tipo de valor o no, si cuajan. ¡Ey! Esta es una de las raras buenas de la colección, Putredotisa Venerada. Por cierto, en los vídeos de los próximos días vais a ver esta carta muy a menudo en mis vídeos. Es una carta muy buena, de las mejores cartas de la colección, de las mejores cartas de los últimos años, y creo que va a dar juego durante mucho tiempo y en muchos formatos. Ojito que esta carta no acabe prohibida de lo buena que es. Tiene potencial para ello, ¿eh? Muy buena, de las mejores cartas de la colección sin duda. Y además una carta de veneno, bien bonita y bien todo, ¿no? O sea, todo cosas buenas que podemos decir de esa carta. Bien, vamos a dejarla por aquí aparte. Una común foil. ¿Veis? Estas son las comunes que os envío de regalo. Pues si me compráis cartas, lo que no... Y la tierra esta también os gustará, si os llega, ¿no? Bueno, como digo, no voy a poner a la venta las comunes y las infrecuentes, porque no es mi objetivo andar comprando y vendiendo cartas de Magic, sino, bueno, pongo estas a la venta, pues ya digo, para cubrir gastos y listo, ¿no? Que al final las cartas de Magic Arena también hay que pagarlas. Y con los vídeos de YouTube se pagan, pero bueno, hay muchos gastos. Y otra de las raras buenas de la colección, Glissa Matasol. Esta carta es mucho mejor de lo que parece, porque al tener dañar primero a cualquier criatura que se enfrente, la mata por el tener toque mortal. Y después el daño normal, pues ya no se lo llegan a hacer. Una rara muy buena. Llevamos buenas raras, en lo que llamamos de vídeo, bastante, bastante buenas. Y no me puedo andar quejando. De momento, bastante contento estoy. Y estamos todavía con los sobres de draft, que son los más normalitos, que solamente te garantizan una rara. Y los demás sobres, pues pueden llegar a ser bastante mejores, ¿no? Me salto las comunes, me salto las infrecuentes. Y la rara Ocaso del Sol Azul, una carta que me gusta mucho. De momento en el acceso anticipado no la he visto jugar nada, pero creo que es una carta con potencial para que llegue a ser jugada. No sé si las tierras básicas quizás
Estoy haciendo aquí un montoncito con las tiras básicas estas, pero es que si sale una en cada sobre, no las vais a querer, ¿verdad? Vais a querer si acaso estas, pirexianas. Las tiras básicas pirexianas sí, son más especiales. Supongo que las querréis foil. Estas foil seguro que valen algo de dinero y las pondré aparte. Bueno, solamente os enviaré de regalo cosas que sean un poquito mejores, ¿no? O sea, no quiero enviar morralla, no quiero enviaros cualquier cosa. Ya digo, a ver, que sí, que sé que estas comunes y infrecuentes pues no valen nada, realmente, ¿no? Pero al menos si me compréis algo de las raras y las míticas que pondré a la venta, llevaros un detallito mío es lo mínimo que os puedo ofrecer, ¿no? Vale, ojo, ojo. Una carta buena, bastante buena. Mondrak, mítica, ¿vale? La primera mítica que nos sale. Y además, de dibujo alternativo, borderless. Sin borde, se ve especialmente bonita. Una buena apertura, estoy muy contento con esta apertura. ¿Veis? Estas, por ejemplo, es de las que os envío de regalo. Y aquí está, la he dañado un poquito por arriba. No sé si he sido yo al abrirla o venía ya dañada. Creo que he sido yo al abrirla. Vale, voy. Oye, madre mía, estamos on fire, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en tan poquitos sobres esté teniendo tanto mojo? Y además, ya digo, los sobres normales, los de draft, que son los que menos posibilidades de abrir cosas buenas tienen, se están portando mucho. Ocaso del Sol Negro, un ocaso quizás el más flojo, o de los más flojos de todos. No es malo del todo, pero no es de los que yo creo que vaya a haber juego, así que una rara más normalita, veis, montaña está para vosotros, os la envío, y nada, publicidad. Muchas veces la decimoquinta carta de los sobres, pues va a ser una carta con una ficha por delante y por detrás publicidad. Y a veces publicidad por los dos lados. ¿Veis? Publicidad de los Secret Lair, esos productos que venden en su página web de Secret Lair. Productos muy especiales para coleccionistas. Básicamente son diseños alternativos de cartas ya existentes, para resumirlo. Y, hombre, otra. Ahora nos sale Malkator. Esta es muy buena esta carta, ¿eh? Borderless. Imagen alternativa, una rara muy muy buena que va a haber juego en muchos formatos. Ya la he estado jugando en el acceso anticipado y me ha gustado mucho esta carta. Trabaja muy bien, funciona muy bien. Ya lo veréis cuando la veis en acción. Una carta que además va a dar el salto a varios formatos. Así que, madre mía, o sea, si estoy abriendo así los sobres normales, los de Draft, ¿qué va a pasar con los sobres buenos, con los caros? Cuando abramos cuatro raras en un sobre, madre mía. Y otra de las raras buenas de la colección, ya os lo voy adelantando, ¿eh? Mira, una foil, os la envío, venga, para vosotros, no sé si la queréis, la verdad, porque tampoco es muy buena, viene una llanura de estas pirexenas también. Bueno, pues, en este sobre, otra de las raras buenas de la colección, Skreve, también en el acceso anticipado se ha jugado muchísimo, todo el mundo estaba jugando cuatro copias de esta carta, porque es buena en los mazos de veneno, es buena en los mazos de artefactos, porque es artefacto, es buena en los mazos monoblancos de criaturas, porque es una madre de runas, una carta muy buena, excepcionalmente buena, yo creo. Sin estar rota, una de las cosas que digo de esta colección tiene un power level muy alto, cartas de mucha calidad que van a dar mucho juego y variedad y posibilidades de construcción de mazos, pero sin decir que son injustas, ¿no? O sea, está genial. Y eso es muy bueno, muy positivo. Vamos a ver la rara, Melira, pero bueno, ¿esto qué es? Voy a abrir todas las raras buenas de la colección. Por 2, un 3-3, no se hable más, señoría. No hay más palabras, no hay más preguntas, señoría, ya es buena, ¿no? O sea, esta Melira, nada más. Esta Melira es muy buena carta. Una rara que igual, que va a haber juego en múltiples formatos, además es humano para mazos de humanos, es buena para mazos agresivos verdes blancos, es una carta que va a haber mucho juego, como digo, no solamente en estándar, sino que posiblemente la veamos en otros formatos también destacar. En el acceso anticipado también la he visto bastante, protege a tus cartas y tiene mucha pegada por solo 2 de maná. Poco más se puede pedir a una carta de este estilo. Bien, vale, otra Fastlane, acantilados, filo negro, estoy rotísimo, ¿no? ¿Cómo abro? Madre mía, qué envidia os estaré dando. Bueno, las pondré baratitas en MKM, en Magical Market. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace a mi Magical Market para que podáis acudir si queréis allí a comprar cartas. Si no estáis registrados en Magical Market, es muy fácil. Y en el enlace que os voy a dejar está en la explicación de cómo registrarse. ¡Otra mítica! ¡Vamos ya! El Dominus azul. No voy a discutir más del tema de los Dominus. De los Dominus estos, que han levantado dolores de cabeza por doquier. Bueno, el azul no está mal. Otra mítica más. Está bastante bien. Estamos abriendo muchas raras buenas y míticas. Así que a nivel económico, muy buena apertura. Y luego a nivel jugable también. Ojo, hemos abierto algunas de las mejores cartas de la colección. Skreve, la Putredotisa. Muchas cartas muy buenas. Vamos a ver este sobre. Ya nos llegamos al final y nos quedan otros dos más. Nos quedan otros dos sobres más. Estas, por ejemplo, las podría dejar aparte para enviaros las de regalo, pero es que de verdad creo que tienen tan poquito valor que no merece la pena. Mira, una rara mala. Tablilla de perfeccionamiento. Pero, ¡buah! ¿Pero cómo puedo tener tanta suerte?
Una rara mala, pero viene detrás una pedazo de rara foil bastante buena. Este Venser en el acceso anticipado se ha jugado mucho, con buenos resultados. Es muy, muy buena carta este Venser. Así que nada, otro sobre buenísimo que vuelvo a abrirme. Ni un sobre malo, ¿eh? Ni un sobre malo todavía. Rara mala, pero rara buenísima que es el Venser. Así que, y foil además. Y mira, está para vosotros. Sí, yo creo que os enviaré ese tipo de cartas, ¿no? Al menos que, si os envío de regalo alguna carta con los envíos que, con los pedidos que me hagáis, algo que tenga algún mínimo valor, ¿no? Pues alguna, madre mía, qué cacao. Alguna foil, las tierras estas pirexianas que os harán gracia, ¿no? Ya sé que no valen mucho, pero detallitos. Venga, va, penúltimo sobre de draft. Y luego ya vienen los sobres de edición, que se llaman. Vamos rápido con esto. Me voy a parar únicamente con las raras y con las míticas, porque las comunes y las infrecuentes se abren muy rápidamente. Y ojo al núcleo de la semilla. Esta carta es muy buena. Una rara buena. La van a jugar los mazos de veneno de 4 en 4, ¿eh? De 4 en 4. 4 copias van a llevar los mazos de veneno. Ya la he estado probando mucho en el acceso anticipado a la nueva colección. Ya sé que la colección salió ayer mismo, pero llevo ya varios días jugándola, porque algunos creadores de contenido nos dieron la posibilidad de disfrutar de manera anticipada de la nueva colección y jugarla. Yo he tenido la oportunidad de testearla. Bueno, esos vídeos los grabé y los estoy subiendo día a día aquí al canal, así que estad atentos, que iréis viendo todos los días vídeo de la con mazos de la nueva colección. Venga, último sobre de draft. Y pues, ocaso del sol blanco, seguramente el mejor de los cinco ocasos, hay uno en cada color. Bueno, creo, para mi gusto el mejor es el azul, pero el segundo mejor es el blanco. Muy buena esta carta, verá juego seguro. Y yo no la he jugado, la verdad, a nivel personal no he tenido la oportunidad de jugarla. No me salió ningún mazo así que me gustase para ocaso del sol blanco y no lo jugué, era en acceso anticipado. Pero sí me lo jugaron y la gente que lo ha jugado ha dicho que da muy buenos resultados, que es mucho mejor carta de lo que pensaba, ¿no? Veamos con los sobres de edición. Tenemos 9 sobres de edición, al igual que tuvimos 9 sobres de draft. Estos contienen un poquito más de calidad. Los sobres de draft solamente tienen una rara y cartas normales todas, pero estos garantizan una serie de cartas con diseños alternativos o una tarjeta de estas, que esto yo no sé si enviároslo porque de verdad que es que no entiendo para qué sirven. Esto solamente para llenar hueco y que no salga nada de valor, ¿no? No os lo voy a enviar porque esto, ¿quién lo quiere? Bah. Bueno, comunes, infrecuentes, vale. Dibujo, bueno, diseño alternativo. Rara, guantelete de Luna Icórida. Me lo han jugado este guantelete de Luna Icórida en varios mazos. Había un mazo en el acceso anticipado, solo de Planeswalkers, solo con Planeswalkers. Y llevaban guantelete de esto y funcionaba muy bien, ¿eh? Ojo, os aviso. Foil y de dibujo alternativo, bastante bonita. Miráis, esta es que os la envío de regalos y eso, aunque no es buena, la verdad es que no. Pero si sale alguna buena, también va para vosotros, claro. O sea, no voy a andar aquí haciendo diferencias. Bueno, pues un sobre normalito con una mítica, es una mítica, no me voy a quejar, y una común foil bonita para vosotros de diseño alternativo. Así que estupendo, no se puede tener todo siempre. Y de momento, el primer sobre de edición ha sido, yo creo que peor que la media de los sobres de draft. Bueno, las comunes y las cosas estas que es básicamente, no sé para qué lo meten de verdad. Infrecuentes. Vale, infrecuente. No, común, perdón, diseño alternativo. Vienen dos raras. Graz, Destructor Imparable. Una carta que no es muy buena, pero ojo, esta sí que es buena. Y tres raras. ¿Qué me estás contando? Estoy rotísimo. Tres raras. Graz no es buena, ¿vale? Es una rara, pero no es una rara que vaya a ser buena, ni jugada, ni nada, ¿vale? Es una rara de esas del montón. Pero ojo, la rara es, esta segunda rara es Foil y es una Fastland. O sea, digo una cosa en Magic. En Magic, las tierras que son de rareza rara, como esta de aquí, las del simbolito dorado, son siempre muy buscadas y suelen tener precios relativamente elevados. Y cuando son Foil, su precio suele ser bastante disparado, suele estar bastante disparado, suele ser bastante elevado para lo que suele ser la carta no foil. Así que mira, muy, muy buena apertura. Y a veces vienen cartas de estas, de otras ediciones, tienen este símbolo. No sé si esto es lo que se llama The List, como un grupo de cartas. Hay una lista de cartas que imprimen y que meten en estos sobres como de otras colecciones antiguas, porque por ejemplo esto de aquí es Modern Masters, si no me equivoco, sí, es Modern Masters, y la carta es Force of Bayork. ¿Esta carta era buena? Sí, esta carta es buena. Esta carta es buena, no sé si valdrá algo, pero una carta muy jugada, sobre todo de banquillo, para romper artefactos o encantamientos sin tener que pagar su coste de maná. Es como una Force of Will, pero para romper artefactos o encantamientos. Sí. Ya me acuerdo. Hace muchos años que no juego esos formatos. Ya sabéis que llevo muchos años desconectado de Modern, Legacy, Vintage.
A ver, jugué durante muchos años y me acuerdo de las cartas. Esa se jugaba mucho. No sé de qué colección era Force Survivor. Puede ser que fuese del bloque de Saga de Urza. Hace muchísimos. Mira, lo que he dicho, las tierras estas pirexenas sí os las doy para vosotros, que seguro que os hace ilusión. A mí me da igual. Y tampoco valen nada. No, guardármelas para mí. Estas cosas, por ejemplo, que no son buenas. Bueno, ojo, el gangrenoide sí es bueno. Esta carta sí que es buena. Y encima con diseño alternativo. Pues mira, a ver quién. Como las voy a poner al azar, ¿vale? No me pidáis. Por cierto, otra cosa importante. No me pidáis. Oye, tal, la rara. La... No, o la común aquella. El gangrenoide que abriste, mándamelo, porfi. Porque no lo voy a mandar, ¿vale? Porque va a ser aleatorio. A alguien le caerá el gangrenoide y será aleatorio el que le caiga. Iré cogiendo cartas de la cajita y cuando salga. No venderme con esas tonterías. Vale, pues tenemos de rara Planeador de Aladragón. Ojo a los equipos que. Les falta algo, ¿eh? No son. Los he estado jugando en el acceso anticipado y no acababan de cuajar, pero tampoco. Pero decías, uy, qué poquito le falta a este mazo para ser jugable, para ser bueno. Cuidadito que alguien no encuentre una forma de jugarlo. Vale, una común foil, que bueno, se la mando si queréis. La pongo ahí en el pack de cartas que regalo y nada, y un token al final. Vale, estamos llegando más o menos a la mitad de las aperturas, de las sobres de edición. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué pone aquí detrás? Condición de victoria. Gana la primera persona que venza en tres categorías. Ah, ¿qué es esto? Como un juego. Minijuego de Magic. Ah, mira qué chulo. Mira, para usar el vídeo si queréis, para quedaros con la idea. Es para jugar de 3 a 6 personas, partidas de 15 minutos, con ese objetivo, preparación, cómo jugar y. Estas son las condiciones de victoria, por si queréis hacer la prueba, por si queréis experimentar un modo de juego alternativo de Magic. Bueno, el sobre. Vale, de rara. La Mastícore de Argentum, que. Bueno, una carta que yo no creo que vaya a haber mucho juego, una común foil y lo del minijuego. Sobre bastante malo, al nivel de prácticamente cualquier sobre de draft, no tiene ningún tipo de valor. A nivel de sobre de draft, malo, porque la Mastícore. Las Mastícores ya no son lo que eran. Hace muchos años, creo que era Destino de Urza, salió una Mastícore que dominó los formatos durante mucho tiempo y muy asiduamente se veía en las mesas de juego. Pero eso hace, de eso hace ya mucho tiempo. A la tierra esa Pirexena os la mando. Y otro caso del Sol Blanco, una carta muy buena. Una común foil para vosotros y detrás, pues nada, publicidad y token. Un poquito flojitos en general, ¿no? Los sobres estos que estamos abriendo de edición que son supuestamente mejores, supuestamente, entre comillas. El precio en tienda creo que es más o menos el mismo. Vienen tres cartas menos y así que uno espera que esté compensado, pero ¿sabéis qué pasa? Que generalmente las cartas especiales que tienen estos sobres de edición dices, pero si es esto y esto, ¿para qué sirve? Es que esto no sirve para nada, ¿no? A mí como que no me dice nada. Sí, te viene una tierra de básica de estas siempre y tal, igual que los sobres normales, y te vienen, eso sí que es cierto. Alguna carta de estas, ¿veis? Os vienen dos de estas, de diseño alternativo, pero ¿qué más me da? Si son comunes e infrecuentes, ¿no? Que no tienen mucho valor. Vale, otro caso del sol negro, pero nos hemos abierto ya dos blancos y dos negros, ¿esto qué es? Y una común foil para vosotros. Ah, bueno, y siempre viene una carta foil en todos los sobres, ¿vale? En estos sobres de edición, eso sí que es cierto. Pero no te garantizan que sea ni rara, ni mítica, ni nada. O sea, muchas veces van a ser comunes foil. Vale, otro minijuego de Magic. Lo dejo aquí en pantalla un segundito, de 2 a 6 jugadores, por si queréis pausar el vídeo para leer el texto tranquilamente y jugar este modo de juego tan curioso. Bien, venga, va, nos quedan 3 sobres, ¿vale? 3 sobres de edición y después ya viene lo gordo. Después ya vienen los sobres de coleccionista, que es lo que todo el mundo está esperando que abra, ¿no? Bien, veamos qué tenemos por aquí. Vale, sí, lo de que os decía. Las cartas de. Ah, no, pero esta es normal, no he dicho nada. Esta, la carta de diseño alternativo. Bueno, no sé exactamente la frecuencia con la que aparecen o la composición de estos sobres con exactitud, porque es muy complicada. Y esta carta no es de Pyrexia para estándar, es de Pyrexia para Commander, que es un formato que no existe en Magic Arena, que solamente existe en Magic Físico. Y no sé si esta burla ilusoria será buena o no, porque no conozco las cartas de Commander, tendré que mirarlo. Ojo, que vienen dos raras. Una Ezuri, no es de las mejores raras de la colección, tampoco es la peor. Una infrecuente foil y ojo, un Teferis Veil de viento ligero. Os aviso, esta carta es del año 97, si no recuerdo mal, ¿no? Viento ligero, o salió, no estoy seguro si salió en septiembre del 97 o en septiembre del. No, sí, salió en septiembre del 97, viento ligero, ¿verdad? No estoy seguro ahora mismo.
Memoria, mala memoria, ya me hago mayor. Y no sé si es rara, si es mítica, no lo pone, ¿veis? Pero tiene este simbolito que es de esas cartas seleccionadas que salen aleatoriamente en estos sobres. Estos sobres, como digo, entonces tienen la tarjeta esta especial. Luego una tierra básica sin texto. Luego viene una carta de estas de diseño alternativo siempre garantizadas. O sea, lo bueno de estos sobres de edición es que traen algunas cosas garantizadas. Luego, esta carta que es como de Commander, ¿vale? Y esta carta que es de la lista, no sé si vale algo. No recuerdo haberla visto nunca jugar esta carta. Siempre que una criatura que tú controlas ataca, sale de fase al final del combate, ¿vale? No creo que sea una carta buena, pero nunca se sabe con estas cartas antiguas porque hay tantas combinaciones, sinergias, combos extraños que luego al final uno nunca sabe. Lo miraré. Es de viento ligero, pero es de la lista que se llama, creo, de list la llaman, ¿no? De esa composición de cartas que incluyen en estos sobres, que es una selección de toda la historia de Magic. Pues mira esta montañita foil, esta sí que la queréis, ¿verdad? Bueno, pues aleatoria, es para vosotros, ¿vale? La dejo ahí aparte y a alguien le caerá, a alguien que me haga una compra, pues le caerá. ¿Cuántas veces hemos abierto el colibrí retumbante este de diseño alternativo pirexiano? Pero habremos abierto 4 o 5 por lo menos, ¿verdad? Vale, rara de Commander, de acuerdo, armadura enmarañada, no sé si valdrá algo. Y otra Fastland, otra maleza borde navaja, que mira, pues no está mal. Y una común foil, la común foil, va, os la envío a vosotros, aunque esa no la querréis tanto. Querréis la montaña foil, eso sí. Como digo, no me vengáis a pedir cartas específicas porque no las voy a mandar, ¿vale? Todo lo que voy abriendo, a alguien le caerá una que quiere, una buena, y otra le caerá una mala, será aleatorio. Porque si no, al final me vuelvo loco. No quiero volverme loco vendiendo cartas y enviándolas a casa de la gente. Quiero simplemente sufragar gastos, ¿vale? ¡Oye, pantano foil! ¡Qué suerte estáis teniendo para vosotros! Vale, ¿y qué tenemos por aquí? ¿Veis? Otro gangrenoide, mira, este para vosotros. Esta también, no sé si va a valer algo, pero esta carta es muy buena, eso sí, lo tengo seguro. Os la envío a vosotros, ¿vale? A lo mejor yo la puedo poner a la venta por 1 euro porque tiene el diseño alternativo o lo que sea, pero mira, no creo que valga ni 1 euro, así que para 1 euro os la regalo. Vencer, marioneta cadáver, otro Vencer, muy buena rara, me gusta mucho. Las raras no las regalo, ¿vale? Las raras siempre las voy a poner a la venta, aunque valgan menos de 1 euro incluso, da igual. Y mira, una común foil, bastante buena, yo creo que esta carta va a ser jugable, la he visto ya jugar en el acceso anticipado, en mazos de veneno, y no es mala del todo. Bueno. Pues se viene lo gordo. Los cuatro sobres definitivos de esta apertura. Los cuatro sobres de coleccionista, que es donde va a estar verdaderamente la crema. Vamos con el primero. Echadme suerte. Deseaos suerte. Todas las foils que salgan o cositas así alternativas que no sean raras o míticas, os las enviaré con las compras que me hagáis, como os he dicho previamente. Y comenzamos con un token foil. Genial, muy bueno. ¿Cómo se llaman? Ácaros. Un ácaro. Might. Ácaro. ¡Wow! Es foil. Un Sealed Foil. ¡Wow! De Dominaria, de la colección anterior. Bueno, de dos colecciones anteriores. Esta sí la regalo, pero esta no. Esta es para mí. Esta la pongo a la venta. No sé cuánto valdrá un Sealed Foil de estos con este nuevo diseño alternativo. Borderless, sin borde. Muy, wow, espectacular. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No sé cuánto valdrá, pero puede valer algo de dinero. Perdóname si se desenfoca, a veces es por la iluminación, el foco, la cámara, etcétera, etcétera. Glissa Sandslayer, también diseño alternativo de estos pirexianos borderless, preciosa, buena carta, qué buenas. Zopandrel, que es de Pirexia. Este es el ciclo, es el Dominus de color verde. Oh, fijaos qué foil más curioso tiene, ¿eh? Foil único. No es muy bueno, yo creo que no es una carta muy buena. Pero algo valdrá simplemente por el diseño tan raro, tan peculioso, digo, tan peculiar, tan curioso. Esta sí que os la regalo, ¿eh? Por fin salió un, ¿cómo se llama este bicho? Lo hemos dicho hace un momento, no me acuerdo. Bueno, foil, ¿vale? Ese para vosotros. ¿Qué es esto? Nada, caca. Vale, pero esta ya es rara. O sea, no os voy a enviar morra ya, ¿vale? De regalo. Os envío cositas que tengan un poquito de curiosidad, que sean foil o algo especial. Otra rara, de Commander, no sé si se pone, ¿eh? Piresis Outbreak. No sé, tendré que mirarla, no me voy a poner a leer ahora el texto para ver si es buena o mala. Otra carta muy buena, Urabrask Forge. Me la han jugado en el acceso anticipado y me ha parecido muy buena, tan buena como cuando la analicé en la colección. ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué susto! Pensé que era una. Estoy ya un poco perdido en la vista, no sé si mirar a las cartas o. Es que miro a la cámara o miro a las cartas físicamente, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Bueno, muy buena, muy buena. Una Fastland Foil, Darkslicks Shores, no me acuerdo cómo se llama en español. Muy buena foil. ¡Uy, vaya opening! No sé cuánto valen estos sobres, creo que valen 20 o 25 euros cada uno de estos sobres, pero vamos, lo hemos rentado de largo, de largo. Montaña foil para vosotros, jugadores.
Esta es foil para vosotros. O sea, yo estas foil ni las voy a mirar. Esta carta la he jugado, es buena, ¿eh? Hace cosas. Mazos de artefactos y mazos de goblins. Estas para vosotros. Las comunes foil estas. Thrill of Possibility, qué chula. Para vosotros foil. Esta carta es buena, ¿eh? Se va a jugar. Esta foil se podría poner dentro de un año o 2 años, un eurito, 2 euritos. Depende. Pero esa carta es buena, yo creo, ¿eh? Mi opinión. Pero estas son para vosotros de regalo. Las comunes foil. Son detallitos mínimos que puedo tener con vosotros por estar siempre ahí apoyando al canal. Y para mí, que es lo que más vale, las raras y las míticas, claro, por supuesto. Bueno, pedazo de sobre. No sé cuánto vale. Debajo del vídeo en los comentarios, hacedme una estimación de cuánto vale este primer sobre de coleccionista. Pero yo creo que más de 20 euros, ¿verdad? Muy bueno. Se las pondré baratitas a la venta, ¿eh? Si las queréis. No os preocupéis, que no soy un carero. Prefiero quitármelo de encima todo rápido que andar perdiendo el tiempo en estas cosas. Vale, comenzamos. Está para vosotros, ya sabéis. Calla, ojo con calla, diseño alternativo, pirexiano, borderless, un Planeswalker. ¿Es raro? No me había fijado que calla era rara. Di por hecho que era mítica, como la mayoría de los Planeswalkers. No sé por qué di que era por hecho mítica. Sí, lo di por hecho porque tiene un coste 7. Un Planeswalker tan caro suele ser mítico. Pero mira, muy buena esta carta. La he estado jugando en el acceso anticipado y muy, muy poderosa, muy buenos resultados. ¡Wow! Arrasador pirexiano. ¿No es foil? ¿Cómo que no es foil? No me lo puedo creer. ¿No es foil? No es foil. Es que claro, ya aquí con el reflejo ya no sé si brilla o no brilla. No es foil, pero no importa, porque es borderless, con diseño este alternativo pirexiano raro. Me encanta. Me encanta. Muy buena carta, de las mejores cartas de la colección. Y un diseño especial. Mira, esta sí que es mega pirexiana. Rustbin Cultivator. Ah, vale, esta es la que da maná. Muy buena. Esta os la envío gratis a vosotros. Es que es una común muy buena con el foil este raro. Venga, para vosotros, regalada. Y luego debajo me viene foil normal. O sea que hay un foil pirexiano de chiribitas de este y un foil no pirexiano normal. Madre mía, la cantidad de versiones de cartas que hay en esta colección es inconmensurable. Bueno, foil para vosotros. Esta es una rara de Commander. Doradito el simbolito. Glimmerlands. Formirrodi. No sé si es buena o no, pero es rara. Esta carta sí es buena, de Monumental Facade. Es buena, hace cosas. Rara foil. Mindsplice Apparatus. ¿Cuál es esta? Ah, sí, esta carta, ojo, ¿eh? Me da que tiene potencial, está para vosotros. Bueno, y todas las infrecuentes y comunes que vienen. Foil, nada, para vosotros, ni me voy a molestar, aunque sean buenas. De hecho, todas las comunes e infrecuentes que hayan salido, si son foil, me da igual si valen algo, son para vosotros. Las raras, este sobre es peor que el anterior. Pero es que es imposible que sea mejor que el anterior, claro. Este es un sobre más normalito. En este, no sé si cubriremos costes, ¿eh? O sea, costes, bueno, no he tenido que pagar nada, lógicamente, porque es un regalo, por cierto. Muchas gracias a Wizards of the Coast por haberme enviado todo este material, un detallazo por su parte. Y muchas gracias por vaya mi contenido, ¿no? Que no lo he dicho, se me había olvidado completamente. También os aviso que no es un contenido promocional. Me han regalado esto y bueno, pues mira, muchas gracias. Pero ya está. Bueno, vamos a ello. Nunca me han pagado y. Y esto no me han pagado para que haga esto, ¿eh? O sea que lo único, bueno, sí, me han mandado el material y yo luego tendré que trabajar para sacar algo de él, pero nada más. O sea que mi opinión siempre va a ser sincera en este canal y nunca voy a decir algo que no sienta de verdad. O sea, ya lo sabéis. Mira, para vosotros, Rara Foil Lux Artillery, perdón. No sé si es buena o no, porque es de Commander Pyrexia, ni idea. ¿Qué tenemos por aquí? Carumonyx de Rat King. Ah, la reina de las ratas. No es foil. Esta es rara normal. Bueno, rara normal no es. Porque es borderless con el diseño alternativo. Esta sí que es un infrecuente foil. Bladed Ambassador. No es mala carta, ¿eh? Para vosotros. Todas las comunes e infrecuentes foil, me da igual lo que sean, son para vosotros. Mira, segundo Lax Lux. Joder. No estoy seguro si es Lux o Lax, la verdad. Ah, Artillery. Tampoco es artillery, será artillery, ¿no? No hablo más, que me lío, me lío. Mira, otra de estas, pero esta es borderless. El Black Sands Zenith también borderless, sin borde, no es muy valioso. Otro Urabrax Forge, esta carta sí es buena. Foil, muy chula. Un bosque foil de estos pirexianos para vosotros. Ojito con esta carta. Voidwing Hybrid se va a jugar en mazos de veneno, es muy buena. Traveler Drake, nada, aquí ya comunes normales foil, nada más valioso. Bueno, otro sobre flojito dentro de los de coleccionista, de los Collector Boosters, más o menos del nivel del anterior. Bueno, no sé, a lo mejor Lux Artillery este vale un montón y yo no lo sabía, ¿eh? Pero bastante normalito, ¿eh? Este muy, muy, muy normalito. Quizás el sobre de Commander, de coleccionista más pobre que hemos abierto. Y vamos ya a por el último sobre de esta apertura. Vamos a ver qué sale de este último sobre.
Deséadme mucha suerte, es mi última oportunidad. El primer sobre fue brutal, los sobres de edición han sido buenos, los sobres de draft han sido brutales. Vamos a ver qué pasa con lo último. Por cierto, esto no llevará algo detrás. Ah, sí, doble token, por detrás y por delante. Por detrás, por delante un token, por detrás otro token. Ezuri Foil, diseño alternativo, borderless, muy chula. No es una gran carta, pero está chula. ¡Ey, Koth! Genial, mi Planeswalker favorito. Muy bonito. La verdad es que a nivel artístico esta colección es brutal. Y bueno, buena carta, un buen Planeswalker. Por cierto, lo he estado jugando en acceso anticipado y funciona. No es tan malo como yo pensaba. Sí, es bueno. Infrecuente, rara para vosotros. Es que parecen de... El tacto es como si fuesen totalmente de plástico. Por detrás notas como cartoncillo plastificado. Aquí notas plástico. New Dancer para vosotros. Esto ni brilla ni nada. Nah, ni me voy a molestar en mandároslo. No quiero mandaros morralla. Vale, el Goliath Hatchery. Rara, normal. No es muy buena tampoco. ¿Qué tenemos por aquí? The Filigree Silex. No es mala esta carta. Algo de juego va a haber. Atraxa Foil. Wow, una mítica buena. Buena, digo buena entre comillas. Es una buena mítica, pero no sé. Jugada desde la mano. Ojo, habrá mazos que la van a jugar desde la mano, ¿eh? 7 de mana no es tantísimo en un mazo de rampeo. De 4 o 5 colores. Y es brutal. Cuando entra en juego te va a dar de robar 4 o 5 cartas siempre. Pero es que además, no solamente te da de robar 4 o 5 cartas. Es que es un 7-7, vuela, vigilancia, toque mortal, vínculo vital. Poca broma, esta carta sí es valiosa, sí es una muy buena apertura. El bosque foil está para vosotros, os lo enviaré. Y nada, las comunes y las infrecuentes ya típicas, que bueno, las enviaré todas con los pedidos que me vayáis haciendo. Así que bueno, este sobre mejor que los dos anteriores, sin ningún tipo de duda. No tan bueno como el primero. El primer sobre compensa. Y recapitulando todo lo que hemos abierto para que lo veáis, todas las raras y míticas que hemos ido abriendo, pues bueno, aquí las podéis ir viendo de nuevo. Yo creo que han sido una apertura bastante potente, bastante buena. Estas cartas, daos prisa, porque están puestas, ya lo dije ayer, en el vídeo de ayer, en Magic Card Market. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, donde las pongo a la venta. Intentaré poner el precio de lo más barato que haya posible. Tampoco las voy a regalar del todo, pero sí, dentro de las ventas más baratitas que haya, ahí estarán mis cartas. Y llevarán siempre de regalito pues alguna común, alguna infrecuente de esas foil que hemos ido pasando. Y bueno, pues nada más. Yo creo que has quedado algo muy chulo. El vídeo de ayer estuvo muy bien. El vídeo de hoy creo que ha estado también muy bien. Y nada, en los próximos días os seguiré subiendo vídeos con los nuevos mazos, con las nuevas cartas. Esta colección va a dar mucho juego. Ojito a la Putredotisa. Y ojito a las Fastlands, también muy buenas estas tierras dobles que entran enderezadas en las tres primeras tierras que juegues, entran enderezadas. Por cierto, estas de aquí, los bordes se ven claramente distintas, ¿verdad? Pero porque hay muchas borderless. Y al ser borderless, al no tener el borde negro hasta el final, ¿veis? Se ven muy distintas de las primeras, que son todas con el borde negro. Esto es normal, ¿eh? No pasa nada, no, es lo normal. Son curiosidades. Antiguamente había cartas con borde blanco. Y se veía que el borde era blanco y se podían diferenciar en tacos. Sueltas no se diferencian porque sueltas son tan finas que no se diferencia si es de uno u otro tipo, como podéis ver ahí. Pero de las otras maneras sí que se diferencia. Bueno, ahora tengo que recoger todos los sobres que he tirado al suelo y que tengo que recoger. Venga, va, no me entretengo más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.